السلام عليكم تحياتي لكم مشاهدينا الكرام عبر قنوات ابو ظبي الرياضيه. عمالقه كره القدم واساطير الكره يتواجدون في العاصمه ابو ظبي من اجل مباراه استعراضيه كره قدم كره سله بما ان ابو ظبي تستضيف البري سيزن جيم للان بي اي بين دنفر وبوسطن سيلتكس لكن ايضا اساطير كره القدم يتواجدون هنا في العاصمه ابو ظبي من بين الاسماء الكبيره التي تحل على العاصمه ابو ظبي ايكر كاسياس واحد من عمالقه كره القدم العالميه والاوروبيه حارس أسطورة في ريال مدريد منتخب إسبانيا أكيد أنها المسيرة في نادي أف سي بورتو سنأخذ آراءه حول التواجد في أبو حول أبو ظبي كوجهة سياحية عالمية أيضا كوجهة للرياضة العالمية وعدة أشياء أخرى تخص كرة القدم إيكار كاسياس بونس دياس هون Hola, muy buenos días, muchas gracias. Aquí estamos para contestar cualquier tipo de pregunta que quiera hacer. Iker, ¿cómo ves este partido amistoso de exhibición aquí en Abu Dhabi tras todas las legendas de fútbol, uh, jugando basquetbol? Sí, bueno, me parece algo interesante eh, que también la NBA tenga una expansión a nivel global. No solo se desarrolle tanto en Canadá como en Estados Unidos, eh, me parece que tiene muchísimos millones de followers en todo el mundo y por tanto que venga aquí a Abu Dhabi pues es un éxito porque pudimos contemplar cómo estaba el Etihad eh, lleno a rebosar y, y la gente disfrutó mucho con dos equipos que han sido los últimos campeones de, de la NBA. ¿Cómo es Abu Dhabi como destino internacional del turismo? Bueno, pues un sitio que reúne todas las calidades para poder eh, compartir eh, en familia. Eh, está muy bien posicionado en el Middle East. Yo creo que es un centro a nivel global de cualquier conexión con, con puntos eh, y ciudades importantes a nivel mundial. Y luego, aparte por el turismo, ¿no? yo creo que tiene unas condiciones muy buenas para poder eh, estar aquí y disfrutarlo, como digo, con, con, con gente, con amigos y con familia. Abu Dhabi, un destino por el deporte internacional. Uh, Real Madrid juega uh, aquí, uh, NBA aquí, tenis, uh, uh, torneo aquí. ¿Cómo ves uh, estos uh, eventos uh, en Abu Dhabi? Bueno, me parece muy bien porque mmm, yo creo que es necesario traer el, el deporte a Abu Dhabi, ¿no? Eh, todo el mundo aquí es gran aficionado a cualquier deporte, tanto tenis, fútbol, baloncesto. Y yo creo que es muy bueno que la gente pueda disfrutar y pueda abrir en ese sentido eh, ese espacio para que la gente lo pueda disfrutar. Eh, no es la primera vez aquí en Abu Dhabi, uh, en grandísimas relaciones con la gente, aquí, uh, sus opiniones sobre Abu Dhabi, sobre la gente de Abu Dhabi. No, bueno, porque es muy cariñosa, que es muy futbolera eh, y muy madridista, por cierto. Eh, yo creo que eso es muy, muy bueno por parte de, de la gente que hemos sido profesionales del fútbol. Y bueno, contento y feliz siempre de poder venir aquí, que la gente te trate con mucho cariño y con mucho respeto. Hablamos de, la, de tu carrera en el mundo de fútbol, Real Madrid. ¿Qué representa para ti Real Madrid? Bueno, para mí siempre lo he dicho, es como si fuese mi, mi casa, me la considero así, ¿no? Eh, empecé con nueve años, acabé con 34, eh, he vuelto luego otra vez a trabajar en el club y. ...al final el vínculo que tienes es... ...es demasiado fuerte ¿no?... ...me he criado siendo un niño... ...y he mamado como cualquier otro lo que es la institución... ...el desarrollo... ...y el cambio que tuvo el Real Madrid en estos últimos años... ...a través de la llegada de Florentino Pérez... ...y bueno la verdad es que muy contento y muy feliz... ...de que la gente siga vinculando al Real Madrid... ...y con el nombre del Real Madrid. El Real Madrid tiene tantos títulos... Uh, grande honor, ma grandísima presión. Sí, eso siempre, eso siempre es el mejor club de la historia, eh, mejor club del mundo ahora mismo y evidentemente cuando tienes una responsabilidad tan grande de poder jugar en esa, con esa camiseta, pues lo único que puedes hacer es conseguir ganar títulos, ¿no? Te da muchos privilegios, eh, el poder formar parte de, de, de ese selecto grupo de, de vestir eh, la camiseta del Real Madrid. Pero también hace que dé muchas alegrías a mucha gente. ¿Su opinión sobre Real Madrid actualmente? Segundo en la Liga. Uh, una derrota en el Champions League contra Lille. ¿Cómo ves uh, Real que es Pues yo lo veo muy bien, la verdad. Eh, lo importante del fútbol no es ahora, en el mes de octubre. Lo importante en el fútbol es en el mes de mayo, junio. Eh, ahora mismo lo que hay que hacer es trabajar y seguir progresando para poder tener las mejores condiciones de llegar a esa fecha de la temporada y poder competir por los títulos. ¿no? Eh, entiendo que el Real Madrid mm, es un club que siempre llama la atención por cualquier tipo de derrota, como la del otro día en Champions, pero mi, bajo mi opinión creo que el Real Madrid estuvo bastante bien, jugó muy bien, tuvo bastantes ocasiones de gol. Lo que pasa es que también en el fútbol hay un chico que se llama eh, portero que también eh, hace paradas. Y el otro día el portero de Lille estuvo bastante acertado, ¿no? Pero yo creo que en general el, el, el equipo está llevando una buena dinámica. La, su opinión sobre el táctico de Real Madrid, pe, jugar con uh, Tridente, uh, Rodri, uh, Vini y Mbappé. Bueno, que estamos hablando de unos jugadores eh, descomunales, ¿no? Yo creo que tanto Vinicius como Rodrigo se han ganado el derecho a considerarse grandes jugadores del club e importantes a nivel mundial. En Mbappé todo el mundo ya consideraba que estaba pues en ese escalón de un jugador increíble y la verdad es que con esos tres nombres pues imagínate, o sea cualquier equipo soñaría con poder tener ya no solo a los tres sino a uno solo, ¿no? Eh, y creo que son jugadores necesarios para el Real Madrid. Eh, son jugadores que van a dar muchas alegrías seguramente al club y esperemos que le vaya muy bien porque si le va muy bien a ellos le va a ir bien al Real Madrid. ¿Va a pensar más grande en el futuro que el Real Madrid? Bueno, ya está eh, yo creo que él lo sabe el dar el salto con todos mis respetos al Saint Germain al Real Madrid ya eres un jugador diferente ¿no? eh, el Real Madrid es un club o es el club donde te ponen el escaparate del mundo y eso lo han pasado otros jugadores como en su día Cristiano, como Ronaldo Nazario como Zidane, como Beckham y ese es el caso de Mbappé, ¿no? Eh, yo creo que él se ha dado cuenta que jugar en este club es muy exigente, pero también es muy gratificante. Uh, hablamos de la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. Uh, ¿Sigue siendo la misma tras uh, la marcha de Messi y Cristiano Ronaldo? Bueno, ya era igual antes, que llegasen Cristiano y Messi, pues va a seguir siendo igual, ahora que se han ido Cristiano y Messi, ¿no? Es una rivalidad ya que viene de años atrás. Yo creo que es bonita para el fútbol. Eh, y creo que es necesaria, y bueno, pues eh, afrontaremos un partido, creo que de la mejor manera posible, mmm, con dos equipos ahora mismo muy diferenciados en, en temporadas anteriores, donde el Barcelona está quizá más tirando de cantera porque todo el mundo sabe por la crisis que ha tenido a nivel institucional, y el Real Madrid con unos jugadores eh, impresionantes que ha consolidado muy bien su equipo desde los últimos años. Iker Casillas eh, muchos años en el eh, grande nivel de fútbol, eh, sobre todo con Real Madrid eh, conoce, co conoce bien la, la, la presión. Eh, Vinicius eh, cada partido eh, sufre mucha presión por parte de la afición contraria. Eh, ¿Cuál es eh, tu opinión sobre él? Me parece un jugadorazo, me parece un jugador increíble que ha desarrollado mucho su potencial que no tiene nada que ver al Vinicius que llegó al Real Madrid siendo un chaval. ...que tiene personalidad... ...y lo que tiene que hacer y seguir haciendo es jugar al fútbol... ...yo, mi, mi consejo que le daría... ...bueno, pues a lo mejor que estuviese un poco más... ...abstraído de todo lo que hay alrededor... ...y que se centre en lo que, en lo que hace muy bien... ...que es eh, jugar al fútbol y en lo que sabe... ...que a todos nos gusta y nos deleita siempre con su manera de jugar. La Liga... Eh, ...continuar a ser... Eh, ...una del grande campeonato en Europa, en el mundo... ...aunque sin Messi Cristiano... Sí, claro. Eh, tenemos jugadores que han surgido, Yamal, jugadores que han venido, Mbappé, jugadores que estaban como Vinicius, Lewandowski. Yo creo que mmm, hay buena buena calidad futbolística y evidentemente que claro que sigue siendo una de las o la liga más importante a nivel global, donde todo el mundo quiere jugar. Ha mencionado Lamin Jamal, su opinión sobre la selección española, campeón de Europa, aunque él ha estado campeón de Europa, campeón de mundo, su opinión de la selección actual, ¿podrá ganar también Copa del Mundo? Bueno, pues ahora se han creado ellos el, el, el papel de protagonistas, siendo campeones de Europa, eh, está claro que todos nos alegramos porque eh, es algo que a todo el mundo que nos gusta el fútbol ver a una selección otra vez, conquistar este campeonato es algo gratificante, pero ahora mismo son favoritos de cara al próximo mundial. Vamos a ver de qué manera llegan, vamos a ver cómo se consolida el bloque y yo espero que sí, ojalá, ojalá volvamos a ver a España campeona del mundo y podamos disfrutar de una alegría inmensa para el país. Eh, España es un, uh, un país, el, el deporte, por uh, producción del, uh, del campeones. Sí, sí que es. Sí que es porque, bueno, tenemos grandísimos jugadores, ya no solo a nivel de fútbol, sino a nivel global en todos los deportes, gente consolidada desde abajo, y que hay mucha gente que está trabajando para el desarrollo de los próximos deportistas o los futuros deportistas que nos den alegrías. Levantaste la Copa de Europa, el Mundial, la Champions. ¿La sensación es la misma con los tres títulos? No, es diferente. Es diferente porque yo... Eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿no? La Copa del Mundo es, un, es una especie como de, 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 de trofeo que tú ves desde pequeño, que piensas que es eh, eh, muy lejano y que nunca vas a poder eh, conseguirlo. Y es lo que un futbolista siempre busca ¿no? a nivel de selecciones: poder ganar un mundial para su país. La Copa de Europa es algo también maravilloso que tú lo veías de pequeño y que lo podías ver un poquito más palpable porque juegas en el Real Madrid que es el equipo que más cam eh, campeonatos de Europa tiene, ¿no? La selección era diferente porque nunca habíamos conseguido un mundial Real Madrid ¿Es un club de fútbol o una, un, una institución internacional un holding deportivo? Bueno, yo creo que eh, hemos dado un salto de cualidad y de calidad hace ya mucho tiempo y creo que ese cambio se produjo hace ya más de 20 años con la llegada de Florentino Pérez donde eh, interpretó que el, que el club o cambió la metodología y, y dejamos de ser quizá un club de fútbol que lo seguimos siendo para convertirnos en una empresa global con la marca, con la marca Real Madrid que es conocida a nivel eh, del mundo. ¿Cómo se puede describir el carácter del presidente Florentino Pérez? Nada, muy bien, yo creo que es una, una persona que ha sabido evolucionar al club, que ha sabido darle el protagonismo que realmente tenía que tener. Y, evidentemente, es uno de los artífices de que el club y el, 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 el equipo estén donde esté ¿Luis Arconada o Zubizarreta? A mí me gusta más Arconada. ¿Arconada o uh, De Gea? Arconada. ¿Arconada o uh, Van der Sar. Uf, son diferentes, son diferentes. Eh, fútbol moderno… Venga, sigo con Arconada. Arconada o uh, Bufón. Ahí ya es diferente, ¿ves? Aparte de que Gigi es amigo mío, Bufón. Bufón o Manuel Noya. Bufón. Bufón o Oliver Kahn. Bufón. Bufón o Quepa. Bufón. Salgado o Carvajal. Uff, diferentes. Diferentes. Uf. Difícil, ¿eh? Venga, Salgado. Fernando Hierro o Puyol? Fernando Hierro. Roberto Carlos o Sergio Barjuan. <laughs> Roberto Carlos. Fernando Heridondo, Tony Cruz. Uf. Madre mía. Venga, Tony Cruz. Raúl González, Karim Benzema. Vaya preguntas, de verdad. Venga, Raúl. Ronaldo, fenómeno. Cristiano. Cristiano. Eso ya es muy difícil, ¿eh? Uf. Claro, es que la pregunta es. Bueno, voy a elegir a Cristiano porque ha ganado muchos valores de oro. Pero es que Ronaldo Nazario era muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Zidane, Roberto Baggio, Zidane. Zidane, Rui Costa. Zidane. Figo, Vinicius Junior. Luis, Luis Figo. Xavi o Pirlo. Xavi. Xavi, Iniesta. Xavi. Xavi, Busquets. Xavi. Xavi gatuso Xavi. Xavi Maquele. Xavi. Bufón Casillas. Bufón. Siempre Bufón. Muchas gracias. Nada, vos... un honor para mí. Gracias. Un placer enorme. Muchas gracias.